¿Te gustan las skins bonitas, pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ir a por la pegatina que ha revolucionado la comunidad. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuál es. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, tengo 50 cápsulas y os voy a explicar qué pegatina es, chicos y chicas. Resulta que la pegatina es la de Rox holográfica. ¿Por qué motivo esta pegatina vale 45 euros? Lo que quiere decir más del triple que la segunda, que es la de Monesi. Y pues resulta, chicos y chicas, que el símbolo, bueno, la O, como veis, tiene una especie de símbolo que ha querido hacer Rox. Pues es un símbolo chino, chicos y chicas. Entonces, ¿qué ha pasado? Mientras vamos a abrir la cápsula, la comunidad china se ha vuelto loquísima, pero a unos niveles estratosféricos, chicos y chicas. Por lo tanto, la pegatina de Rox holográfica es la pegatina más deseada del anterior Major. ¿Quién se le iba a decir al bueno del, bueno, del equipo de 9Z? Yo es que me descojo uno. No sé. Me gustaría preguntarle si ha sido intencionado. ¡Mira, acaba de pasar! Acaba de pasar, chicos y chicas. Ojalá nos toque, porque yo me he gastado en esta apertura 12,5 euros. Que te toque una rosa no debería ser problema, ¿vale? En esta apertura. Es que si te toca, estamos hablando de que ganas más el triple con 50 aperturas. Es una barbaridad, ¿vale? En relación a lo que te cuesta la cápsula y lo que puedes sacar, es una puñeterísima santa barbaridad. De hecho, la pegatina de Rox vale más que muchas pegatinas doradas. Por lo tanto, chicos y chicas, ya podéis entender, bueno, pues la necesidad que tiene la gente de tenerla. De hecho, bueno, una barbaridad de gente ha intentado invertir en esta pegatina. Ahora está... me toca una... Pero no es, chicos y chicas, ni de lejos la que estamos buscando, es la de Blaze. Mira, voy a decir cuánto cuesta esta, para que os hagáis una diferencia de la barbaridad de diferencia de precio que hay. 15 céntimos. O sea, una pegatina rosa de Blaze cuesta 15 céntimos y yo... Y la de Rox cuesta 45 euros. Es que no tiene nada que ver, chicos y chicas. Es una absoluta barbaridad lo que ha conseguido Rox. Pero he de decir que hay mucha gente que ha intentado invertir en ella como si fuera la nueva pegatina, la cual va a pegar un subidón, y la cosa se ha relajado bastante, ¿vale? Puede que muy a futuro esta pegatina valga bastante dinero, pero a corto plazo yo lo dudo muchísimo. Hay, como digo, bastantes personas que se han revolucionado al respecto, vendiendo un montonazo de skins simplemente para, como digo, coleccionar las pegatinas de Rox. Desde mi punto de vista, ¿cuándo creo que la pegatina de Rox va a dispararse de precio? Yo creo que cuando desaparezca el tema de las cápsulas del Major, porque aún tenemos las cápsulas del Major a un descuento muy, muy alto. Y tenéis dos maneras de invertir en esta pegatina. Número uno, comprarla directamente la pegatina. Y número dos, comprar la cápsula, ¿no? Porque mucha gente hace eso, compra la cápsula, está a 75 céntimos y luego en un futuro, quién sabe si la pegatina va a subir o no de precio. Pero oye tú, acaba de volver a pasar la de Rox, chicos y chicas. ¿Qué está pasando? O sea... Como sabéis, el baiteo que me meten las cápsulas es descomunal, pero lo del vídeo de hoy, oye, que solo estoy hablando de una pegatina, no es que fuera una dorada. Solo estamos hablando, chicos y chicas, de... Bueno, me toca la de Luken, creo que me ha tocado Luken, DGT, Max. Me faltan dos jugadores, me están tocando bastante 9Z, la verdad. Venga, va, una de Rox. No sé, en verdad, ¿a cuánto está la de Rox? Eso no me he fijado, la normal y la foil. No le he prestado atención, pero a ver si nos toca alguna y podemos ver el precio, si no luego lo miraré.
Pero como digo, revolucionando Rox y todo el tema de, como siempre, por los chinos, chicos y chicas. Desde que han venido los chinos, han aumentado una barbaridad los precios. ¿Por qué motivo? Porque tienen mucho dinero y son mucha gente, chavales. Entonces, uno más uno, dos. Esa gente quiere cualquier cosa relacionada con China. En Counter-Strike, que no hay nada relacionado con China más allá de Tai Lu, ¿no? Bueno, Tai Lu no sé si realmente... No, Tai Lu nada. No. Creo que se me ha ido la olla. Bueno, no sé, decidme en los comentarios. Pero muy poquitas cosas tienen relación con China en Counter-Strike. Y bueno, pues con Rox han visto la oportunidad de, oye, símbolo chino, pues adelante, ¿no? ¡Ojito! Tío, no puede ser, pero... ¿Por qué tengo tan mala suerte? Por cierto, no era foil, o sea, foil, la morada era la de Brigi. La foil ya la han quitado. Está la de Brigi y holográfica, más allá de la normal y la dorada. Venga, va, chicos. Quiero que me toque algo, va. Dame alegrías, por Dios y la Virgen. Venga, va. Rox, yo te invoco, cabrón. Que creo que... No sé si me tocó alguna de Rox en las primeras aperturas que hice. Tengo la grandísima duda. Pero como digo, el precio de la pegatina es un auténtico disparate. Ya se ha relajado bastante. Pero yo creo que a futuro, si no meten nada más de China y si Rox no vuelve a repetir en un Major, yo creo que... Uf, ojito, ojito, porque como digo, cualquier cosa que se pueda relacionar con el país asiático, país que tiene tantísimos millones de personas, pues... Es que Counter-Strike en China, ojo, ha pegado muy, muy, muy fuerte. De hecho, ahora también Valorant, me parece, que antes no podía jugarse, ya se puede volver a jugar. De hecho, un equipo chino creo que va a participar en el Mundial. Las empresas no son tontas, chicos. Las empresas no son tontas. Últimas aperturas. Creo que acaba de pasar la de Rox Dorada. Que, por cierto, la de Rox Dorada, creo recordar, chicos y chicas, que no está tan cara, sino que está... La holográfica, como digo, la rosita, es la que más nos interesa, ¿vale? Pero al final del vídeo os diré más o menos los precios, pero es que no he tenido nada de suerte. Os invito a probarse vosotros, ¿vale? A ver si os va mucho mejor que a mí. Creo que en relación calidad-precio de abrir una cápsula que te pueda tocar, está muy, muy bien. Es de lo mejorcito que hay ahora mismo en Counter-Strike. Así que ya me diréis si tenéis suerte y podéis conseguir la pegatina tan deseada por la comunidad, o alguna a lo mejor de vosotros tenía la pegatina de Rox y ahora se ha dado cuenta. Mira, me pasa la de Max, tío, mamá. Vale, voy a ver ahora mismo a cuánto está de precio, chicos y chicas, y con esto acabamos el vídeo, simplemente para que tengáis la mejor de las informaciones. Así que vamos a ver, voy a buscar a Rox y ahora mismo os digo a cuánto de precio está, ¿vale? La Rox dorada está, si no me equivoco, a 40 euros. La Rox holográfica está a 45, como os he dicho. La de Glitter, que es la morada, 1 euro. O sea, está bastante barata. Y la normal, chicos y chicas, está a 10 céntimos, ¿vale? O sea, lo que os digo, la holográfica, la de categoría rosa, es la mejor junto a la dorada. Está muy, muy bien. Así que nada, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis aprendido como siempre. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.